Las técnicas de autocuidado de la salud mental son múltiples, ¿no? Ya sea relajación a través de la respiración, que consiste en que yo me voy a ubicar en un lugar donde esté cómodo o cómoda, voy a poner mis dos manitos en el abdomen y voy a comenzar a respirar contando hasta cuatro, hago una inspiración, luego contengo mi respiración por hasta contar hasta cuatro y seguido voy a expirar poco a poco, ¿no? Igual hasta contar hasta cuatro. Esto me va a generar una disminución de la ansiedad que puedo estar presentando por toda esta situación. Otra técnica es la musicoterapia, ¿no? Ya sea de forma receptiva, que yo me coloque en un lugar cómodo y comience a escuchar la música, una música de preferencia relajante, y otra es musicoterapia activa, con diferentes instrumentos o tal vez algún elemento que yo tenga en casa, hacer música en familia, ¿no? La idea es socializar y poder establecer unas relaciones más íntimas con nuestros familiares, ¿no? Otro es la ludoterapia, que es la terapia a través del juego, ¿no? Esto me va a ayudar a poder también, ¿no?, descargar mis emociones, sentir, bueno, ver, ¿no?, mi tolerancia a la frustración, reírme, ¿no? La risa es muy buena para la salud mental, que consiste en diferentes técnicas que nosotros ya conocemos, como jugar, ¿no?, a la pelota, jugar tal vez ritmo, jugar tutti frutti, charadas, ¿no?, diferentes cosas, va a generar que yo sienta, pues, un placer, ¿no?, alegría, y va a disminuir la ansiedad. Esto depende, en verdad, de cada persona, ¿no? Pero si bien no se puede exactamente cuantificar, sí me genera una sensación de bienestar, ¿no? Genera una reducción de la ansiedad y también el que yo pueda establecer, pues tener mejores habilidades sociales. Bueno, y ahora sería básicamente con mis familiares porque son con los que yo paso la cuarentena, ¿no? Uh-huh. Pero sí ayuda mucho además a poder conciliar el sueño y hacer actividad física, ¿no? Todo contacto con la naturaleza es recomendable, ¿no? Actualmente en este contexto del COVID-19, si es que yo guardo las medidas necesarias, sí conviene para poder justamente aliviar, ¿no?, este estrés que hemos estado viviendo desde marzo y que nos ha afectado a muchos, ¿no? Porque es normal el sentir más ansiedad que otros momentos, que otros meses. No se debería hacer, por ejemplo, actividades grupales, ¿no? Por ejemplo, jugar fútbol, jugar vóley, actividades de contacto físico, esos no. Los que sí podemos hacer son caminatas, yoga, tai chi, entre otros. Siempre manteniendo la distancia, ¿no? El distanciamiento físico, 1.5 metros, siempre tiene que estar.